No sé aún si es hora de despertar o simplemente seguir viviendo en mi sueño cumplido. Quizás para muchas este sea un cuento de hadas. Para mí fue un año de arduo trabajo, compromiso, esfuerzo, perseverancia y sobre todo solidaridad. Un año en donde crecí personalmente, ya que desde aquella noche que fui electa tu reina mi Quevedo, aprendí que los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance. Emprendí mi camino rápidamente, siendo la representante de la belleza quevedeña, compartiendo una tarde amena y un refrigerio en la sede de la Asociación de Discapacitados Solidaridad de Quevedo, en donde me recibieron con mucho cariño, brindándome todo su apoyo y donde pude comprobar que la discapacidad no es incapacidad. Una de las actividades que me marcó fue haber compartido un agradable día junto a los chicos de la Casa de Acogida Fundación Cotemac, donde se realizó una charla demostrativa magistral denominada Dulce Navidad, que estuvo a cargo de mi amigo, el chef pastelero Cristian Vargas, en la cual enseñó a los chicos cómo elaborar tortas y cupcakes, actividad que ellos podrán desempeñar en un futuro cuando estén completamente preparados para enfrentar un mundo restaurado. Asimismo, aportamos con ingredientes y utensilios para que ellos puedan seguir en la práctica de lo aprendido. Agradezco de manera infinita a su presidente ejecutivo, el señor Patricio Montalvo, a su esposa y a todos sus colaboradores por abrirme las puertas de este maravilloso hogar, en donde pude palpar un verdadero ejemplo de superación. Realizamos la venta de colada morada y guaguas de pan, con el único objetivo de recaudar fondos para todos los proyectos próximos a emprender. Fueron muchas las personas quienes estuvieron prestas a colaborar, así como muchas no. Gracias a eso, empecé a comprender el verdadero significado acerca de que los actos son el reflejo del corazón. Pero en el camino se abrió una puerta, gracias a mi amiga y presidenta del Grupo de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Quevedo, GANA-Q, la licenciada Doris Mori, a su mamá, la licenciada Iris Morante, y a todos quienes conforman este bello voluntariado. No somos solo amigos, somos una familia con un gran corazón y con el mismo objetivo, ese de ayudar desinteresadamente a quienes más lo necesitan. Hubo muchas actividades realizadas en las que Reina de Quevedo y GANA-Q, con el apoyo de instituciones, se realizó la Teletón Quevedo 2015, Guerreros de Corazón Sonriéndole a la Vida, en donde gracias a la colaboración desinteresada de todos ustedes, hermanos quevedeños, pudimos recaudar fondos para así agasajar a nuestros pequeñitos en Navidad. Llegó diciembre, quizás el mes más cansado de todos, pero definitivamente el más gratificante. A inicios del mismo, estuvimos apadrinando a los angelitos que forman parte del Centro de Desarrollo Social de Quevedo. De la misma manera, tuve la dicha de ser madrina del Centro Infantil del Buen Vivir Estrellita, en donde los visité días anteriores de las festividades, y tengo que destacar y felicitar la labor que realizan estas mujeres, que se convierten en madres de más de 30 niños. Durante mi vida, nunca imaginé conocer los lugares más extremos de mi ciudad, de recibir un beso, un abrazo, tiernas sonrisas angelicales y un Dios te bendiga, reina. Ese fue el mejor regalo de Navidad que recibí. Fue un mes completo en el que agasajamos a 12.000 niños en nuestra ciudad, visitando también cantones vecinos, con los cuales sumamos un aproximado de 18.000 pequeñitos felices, a mamitas que con su espíritu participativo formaban parte de cada una de las ocurrencias que llevaba nuestro payasito Patacón y la Chiquionda, junto con el Tren de la Solidaridad Navideña, en más de 50 eventos realizados. Quizás se preguntarán si esto es una cifra exagerada, pero no. Tan solo les puedo responder que los concursos de belleza y un agradecimiento con amor no se ganan en redes sociales, sino aquí. No podemos dejar pasar en alto una fecha tan importante en la que celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús. Y fue así como GANA-Q y Reina de Quevedo llegamos al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo, justamente cuando el reloj marcaba las 12, con una cena para brindarles a los pacientes, médicos y familiares que se encontraban allí. Comprendo ahora cómo una caricia y palabras de aliento te ayudan a aliviar un dolor. Para iniciar un nuevo año con pie derecho, ofrecimos un almuerzo y un agasajo a nuestros pequeños guerreros que luchan día a día contra el cáncer, quienes me enseñaron a ver la vida como a una delicada flor que hay que regarla a diario con mucho amor, fe y esperanza. Visitamos Paraíso La 14 para realizar una venta de pulguero, en donde todo lo recaudado fue destinado para ayudar con medicinas a nuestros guerreritos. Fueron tantas las actividades que realizamos y siempre acudimos al llamado de personas que se encontraban desamparadas. Esto nos motivó a iniciar otro reto, el segmento La Reina
Reina Visita Mi Hogar, transmitido por Rey TV. Gracias Jorgito Lema por apoyar este proyecto. La finalidad de visitar hogares de bajos recursos económicos puede cultivar el amor, la comunicación y la unión familiar. Gracias a cada una de las familias que nos abrieron las puertas, nos sentimos verdaderamente en familia. Lamentablemente, en el mes de abril, nuestro país fue blanco de una terrible tragedia, como fue el terremoto que afectó a nuestras hermanas provincias de Esmeraldas, Manabí y así también a muchos cantones de nuestra provincia. Horas después, mi grupo de apoyo y yo nos volcamos a las calles de la ciudad a pedir colaboración. Gracias a los comerciantes, quienes no dudaron un segundo en aportar con su granito de arena. Pero la ayuda no era suficiente, así que se realizó la Maratón Quevedo Solidario. Gracias a todos los quevedeños por su aporte, Dios los recompensará con el doble. Todas las donaciones que comprendían kits de víveres y vituallas fueron entregadas hasta hace pocas semanas atrás, pero la ayuda continúa, juntos nos levantaremos. Celebramos a nuestras mamitas, junto a Ganacú organizamos un almuerzo público en la cancha de la parroquia 7 de octubre. Fue una tarde muy amena, en donde bailaron, recibieron muchos premios y por supuesto escogimos a nuestra madre símbolo. Gracias a ustedes, guerreras invencibles, luchadoras incansables. Reitero mi profundo amor por cada pequeñito. En el Día del Niño, nuestros guerreritos, quienes forman parte de Ganacú, fueron agasajados en las instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales. Gracias a todos quienes colaboraron para brindarles un día muy divertido a nuestros niños. Juan Pablo II dijo, la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Por eso, en el mes de julio, junto a todas las reinas de la provincia de Los Ríos, realizamos una carrera en la ciudad de Babahoyo, a la cual denominamos 7.8K Vamos a Correr. Ayudar te hace grande. Carrera solidaria, en la cual los fondos recaudados fueron destinados para ayudar a los damnificados por el terremoto en Babahoyo, Manabí y Esmeraldas. Asimismo, realicé la donación de carpas y sillas para el subcentro Promejora. Fui invitada a un sinnúmero de eventos, formé parte de campañas y compartí con muchas personas, quienes siempre me brindaron su cariño. Gracias a quienes me acompañaron en cada paso que di como reina de Quevedo y a los que no, me dejaron una gran lección y aprendí que la mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio. Desearía nombrar a cada una de las personas quienes me apoyan y me dan aliento para continuar. Ante todo, siempre está Dios. Gracias a Él, poseo esta fortaleza para continuar. A mi papá, el más orgulloso con su reina. A mi hermano, mi caballero eterno. ¿Cómo no estar agradecida infinitamente con mi mejor amiga, mi consejera, la que me enseñó a ser tolerante, pero jamás a bajar la cabeza ante nadie? Gracias, mami, por tanto amor. Les debo todo lo que soy. Son mi pilar. Los amo. Doris Mori, gracias por la confianza. Seguiremos sirviendo junto con el voluntariado de Ganacú, a quienes más lo necesitan. A mis amigos, por apoyarme y defenderme cuando fue necesario. Mi familia. A mi hermana Dalia, que es el ángel que me cuida desde el cielo. Viviste conmigo este sueño y siempre me dijiste que era la mejor. A mi mejor amigo, mi asesor, mi cómplice, Cristian Vargas. Gracias a ti cumplimos esa meta. Fuiste el único que confió en mí desde el principio. Tú sabías que tan lejos podía llegar. Te adoro. Gracias a mi maquilladora y asesora oficial, Silvia Patricia Mera. Al reconocido diseñador, Elvis Hidalgo. A la ingeniera María Elisa Farías, que confió en mí y de usted aprendí que nada ni nadie me puede quitar el sueño y que con cada piedra que me lancen tengo aún más para construir mi propio castillo. Gracias al fotógrafo Kevin Chan Aon, medios de comunicación, Clínica Revelo Grey, Grupo GLBTI, Grupo de Fuerzas Especiales número 26 CENEPA, Colegio de Periodistas de Los Ríos, Rey TV Canal 39, Cruz Roja, Team Quevedo Running y empresarios quienes me brindaron su apoyo, pero sobre todo en el alma Dios, en el corazón patria y en la sangre Policía Nacional. Gracias al coronel Víctor Hugo Tapia, capitán Santiago Razo, capitán Iván Olivo y a todos los miembros de la noble institución, quienes me dieron la oportunidad de representarlos en Reina de Quevedo 2015, llevando con orgullo su escudo y saliendo victorioso. Gracias infinitas a todos. A la próxima Reina de Quevedo, solo le puedo decir que sus ideales siempre se mantengan latentes, sin importar las opiniones ajenas, porque no importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren y te difamen, que te coronen o te crucifiquen, porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo. Ten presente firmemente cada una de tus creencias, porque lo que creemos, creamos. Disfruta esta experiencia, somos pocas las mujeres que tenemos esta dicha. Al inicio del camino me preguntaron, ¿por qué quería ser reina de Quevedo? Mi respuesta fue, deseo ser reina de Quevedo, porque para mí, una verdadera reina no solo es la que lleva una cinta y una corona, sino la que desea ayudar a su prójimo desinteresadamente y con amor a la tierra que la vio nacer. Rectifico mi amor y compromiso contigo, mi tierra querida. Hoy dejo de ser tu reina, pero no tu servidora. Me entristece
tristeza es despedirme, pero mañana sonreiré con los recuerdos. Se despide con mucho cariño Lisette Espinosa Briones, Reina de Quevedo 2015.